qué lujo, señoras y señores, el invitado de esta noche, Antonio Romera, Chipi de Algeciras, Chipi para nosotros, Chipi. Muy buena, Chipi, amigo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal por aquí por Cádiz? Mira, no está la cosa para quejarnos. No. Teniendo en cuenta que climatológicamente está bien. Sí, ¿no? Y tú no tienes queja por ningún lado. Yo no, pero cuando tengo frío me dejo de ir, cuando tengo calor me afeito y me pego. No tengo mucho por ese tiempo que no pasaste tu calor. Así que bueno, Chipi, por si ustedes no lo conocen, que me imagino que hay alguien a lo mejor que no lo conozca todavía por ahí. Chipi, cantante, escritor, cantautor, versátil, toca todos los palos, desde flamenco, jazz, blues, hace mezcla, lo mismo toca, es que era eso que salió en la entrada, música italiana, pero que era una tarantela, no era, no, no, un film italiano, de folclore napolitano, de Carosone y esta gente. Sí, desde ahí tango, tango flamenco, tango argentino, en fin, que tú tocas todos los palos, pero te has unido a gente de Cádiz, gente de música, grandes músicos, con esa orquesta La Canalla. Entonces ahora es Chipi y La Canalla, la gran orquesta La Canalla. Y esa mezcla, señoras y señores, puedo decirle que es explosiva. Y ha venido albañiles a felicitarnos por la mezcla que hemos hecho, ¿eh? Esa no es como la de los ladrillos de la catedral, que se están cayendo. Pues dice que es debido a esa mezcla, no de estilo, que tiene, se están cayendo. Bueno, la mezcla tuya es de las que hacen que dure, ¿no? Porque empezamos a plantearnos la música desde donde se plantea la copla, desde la historia contada. Ajá. La copla no tiene un ritmo ni un estilo definido musical, sino que va absorbiendo todo lo que le va llegando. Uh-huh. Y si trazamos una línea en lo que fue la copla y debería seguir siendo la copla, sí, pasando por toda la gente que hace copla y que ha hecho copla, podemos calcular que podría andar por ahí. Sí, ¿no? Qué bueno, la copla. Copla, esa copla ya adaptada, moderna, ¿no? Está ahí, hacéis por ahí muy, muy fantástica también. Y sobre todo tus letras, ¿no? Desde el humor hasta la ternura. Sí, porque claro, de la misma forma que hay una adaptación musical, tiene que haber una adaptación literaria y conceptual. Ajá. Y la copla siempre ha retratado a la gente de la sociedad. Sí. Y claro, ya no podemos seguir contando la historia de nuestros abuelos. Antes no podía haber una copla de un divorciado como hay ahí del tango del tirado, claro, porque no había divorcio, básicamente. Sí, sí, ni puedes decir en este último italiano que tu novia tenía un pene, aunque te hubieran echado directamente del siglo XX, estaba en el XXI ahora. De eso nadie reconocía. Esa es la canción en concreto que habla de, sí, de un hombre que encuentra su lado más femenino. Sí. En una edad avanzada, que es, sí, por cierto, esa letra en concreto es de un amigo mío, de Luis Felipe Blasco Vinci, un filólogo amigo mío que escribe también copla contemporánea. Antes no se le ocurría a nadie decir, pues mira, me he dado cuenta de que tarantela, por detrás me gusta tela. tarantela, por detrás me gusta tela, qué bueno. Qué buena rima. Tu fuente es también en el carnaval también, ¿no? Por lo que veo parte, ¿no? Hay muchísimo también. Sí. De hecho, yo creo que el carnaval es uno de los pocos reductos donde la copla sigue teniendo la utilidad que tenía la copla. O sea, este es nuestro sitio donde nos vamos a expresar y donde vamos a contar nuestras cosas y donde vamos a tomar una conciencia de quiénes somos y de dónde estamos y de con quiénes estamos. Sí. Porque obviamente ahora mismo ni la televisión ni los medios, ningún medio de comunicación prácticamente tiene nada que ver con lo que la gente necesita y la política mucho menos. Sí. Ahora mismo lo que la gente necesita está en los bares y en el folclore, en la música popular de la gente. Sí, sí, sí. Entonces tú, por eso mismo, tu música y sobre todo tus letras, tocan esa problemática social, por supuesto, aparte de venirte a esa ternura que hablábamos antes, ¿no? Es que esa mezcla es explosiva. Porque disco tiene mucho lo que tiene, por ejemplo, mi bar allí en Algeciras, donde yo trabajo y que yo regento. El bar Café Teatro se llama. Que es muy parecido a Arcambalash. Eso te iba a decir, ¿no? Que es un similitudes, sí. Es como si tú coges algo y lo metes en zamora mucho tiempo. Sí, sí. Y te queda eso.
Y esto es un pozo de un montón de tiempo y de sí. cosas y de gente, que cada uno de ellos es como si te tomara el zumo de no sé cuántos libros sí, y no sé cuántas cada uno esperanzas. Va quedando la esencia un poquito de cada uno y da esa personalidad al bar y de gente tan distinta. Pero hay un rescordito, una zurrapa. Sí. Qué bueno. Que tú, qué maravilla. Sí, sí. Es verdad que hombre, el bar allí en Algeciras, el tuyo, y aquí el Cambalache, del cual hablamos mucho en este programa, porque hablamos de cultura, sí, es cultura y eso es cultura, evidentemente, ¿no? Por mucho que la gente diga, eso es farándula, eso es cachondeo que os tiráis, no, eso es cultura, porque de ahí han salido los músicos tuyos, por cierto, de la canalla. No es que haya formado, pero quizás ha sido el crisol, ¿no? Donde ellos se han curtido, ¿no? Donde se curten los músicos. Te voy a decir una cosa, Salvador, si no hubiera este problema que hay últimamente de persecución musical, por parte de la clase política, sobre todo, porque en realidad los vecinos no tienen tanto inconveniente con la música, tienen inconveniente con el ruido, pero confundir la música con el ruido es un problema. Bueno, hay que decir también que cualquier sonido que suene más de la cuenta cuando tú ya estás durmiendo es un ruido, lo que pasa es que ya puede ser de todo, un camión de la basura, pero sí es verdad que lógicamente que es tanto sonido, midiendo sonido, no es que se pasa, aunque sea un decibel, tan necesario como el sueño es la necesidad de la música. No es un invento de los músicos que se les ha ocurrido inventársela. Sí, sí. La música es una necesidad del individuo a lo largo de la historia, siempre. Claro. En el momento en que había una posibilidad de que algo suene, todo lo que vibra suena. Claro. Si eso se toca, no conozco ninguna cultura que no tenga una parte musical, aunque sea un pito soplado o un palo en otro palo. Siempre hay eso, eso es una necesidad. Sí. Yo entiendo que la basura es una necesidad recogerla. Pero y los de las bombonitas por la mañana, a las 12 de la mañana, plim, plam, con la guardia, con la policía local al lado. Ahí va, el mismo te dice, es que yo llevo despierto desde las 7. Sí. Y ya está salvado. Ahora verte despertado antes. El pan de mis hijos, ya lo sé, pues no vea cómo suena ese pan. Yo, que soy panadero, y hago el pan de tus hijos, me acuesto hasta ahora porque me da por culo. Es lo que diría el panadero. Claro, claro. Pero bueno, sí, es verdad, los ruidos y tal, pero bueno, parece que se está resolviendo poco a poco, ¿no? ¿O no? ¿El qué? El ruido nocturno y la tolerancia de las leyes, ¿tú cómo lo ves? Yo sinceramente creo que antes había menos problemas que ahora con el tema del ruido. Lo que pasa es que ahora lo más fácil es como echarle la culpa a la gente. Es como lo del ecologismo. Sí. Yo no tengo capacidad para reciclar y soy consciente como administración, como institución. ¿Qué hago? ¿Reconocerlo y derivar un montón de dinero de los presupuestos al reciclaje? ¿O concienciar a la gente que tiene que reciclar y es como una religión? Tus cuatro padres nuestros, tus cuatro latitas a los sitios donde tiene que echarlo. Tu plástico para acá. Entonces, una vez me pasó en el bar, ¿no? Sí. Que le pregunté al de la Coca-Cola, digo, ¿cómo puede ser que me cueste más caro un botellín reciclable que uno no reciclable? Claro. Y no me supo responder. Pero era muy sencillo. A un camionero que había ahí al lado, dijo, mira, ¿sabes lo que llevo en el camión ahora mismo? Lo llevo cargado de botellines vacíos de Coca-Cola. Y los traigo de Marruecos. Y sale más barato comprar los botellines en Marruecos que lavarlos que tenemos aquí. Mientras haya esa explotación en otro sitio, ¿no? A la gente le va a resultar, a las empresas, perdón, le va a resultar más rentable seguir tirando de la premia de la materia prima barata. Claro, eso sí. Bueno, pues hablando de música, ¿qué proyectos tiene? Bueno, habíamos hablado, por supuesto, así, a bote pronto. Este sábado en el Pai Pai, ¿no? Eso por lo pronto. Este sábado lo vamos a hacer a dúo, Galeano y yo. Se va a llamar Tocata Minta. Por cierto, sí, vamos a hablar de tu orquesta, de La Canalla. Hemos hablado de ti un poquito, de la orquesta Galeana, Juan Sainz, José López, contrabajo. José López, contrabajo. Julián Sánchez, que es el único que nos de Cádiz, que es de Granada, la trompeta. A la trompeta, la voz, esa voz por detrás de ti, una chica, que suena algunas veces. La quería hacer yo, pero no. Me dijeron, da igual. Como Mario Carmelo, como... Da igual que la haga bien, si es por la cara, si necesitamos a alguien normal en el grupo. Y estuvimos hablando con Vicky Luna y ella está encantada. Qué bueno.
Entonces, bueno, gente de mucho peso, ¿no? Porque Galeana, no vea cómo es, Juan con la batería, la verdad es que es una alegría ver cómo ellos tienen su sitio en la canalla, ¿no? O sea, yo no intervengo en la parte musical, ni ellos en la literaria. Sí, sí. Opinamos, pero no intervenimos de forma tajante. Y ellos tienen mucho espacio para desarrollar todo lo que quieran. Galeana es el arreglista de los temas, pero después cada vez que llega el ensayo, el productor de nuestra vida es José López, el contrabajista. Sí, ¿no? Él lo tiene clarísimo. Él sabe perfectamente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Qué bueno. Lo que pasa es que después no le hacemos mucho caso. pero no sé si lo sigue o no, pero yo creo que no sé si caso no, pero el resultado funciona, que es lo que importa. El certamen de Shakira no la aprobaba. No. Y sin embargo se hizo con gran éxito. Sí, ¿no? Qué bueno. Entonces, oye, y mucha gente alrededor de ti, Chibi, eso... hombre, tú engrandeces la canalla, la canalla, eso es una cosa que hay una simbiosis, pero ¿cuánta gente se ha pegado a ti? ¿Qué tienes? Ese carácter tuyo, afable, simpaticón. Yo creo que me ven, la parte masculina me ve como algo no ofensivo y la femenina da por eso, que como no tiene nada que hacer, pues me trata con confianza. Es un cara de amigo aquí. No con condescendencia, ¿no? Sino con... La gente no me imagina ni desnudo. Ni quiere. ¿Para qué me ha pasado más rato? Entonces, pues no soy un problema. Sí. Pero fíjate alrededor de Javier Ruibal, Tito Alcedo... Javier es que es muy complejo. Muchachito, ¿no? También. Javier es que me encanta. Sí, En realidad somos muy parecidos casi todos, ¿eh? Somos los nuevos. Porque aunque tengamos distintas edades, pero la forma de hacer las cosas es una forma de ahora. Sí. Y es un romper con la estética, con el rigor de antes, que todo tenía que ser... Dios mío, mi arma. O sea, rollo entrevista. Si tiene que hacer una entrevista, tiene que ser como Joaquín Petit. Y si tiene que hacer una canción, tiene que cantar como Estrellita Castro. Vamos a intentar hacerlo más liviano. Vamos a romper algo, ¿no? Y esta gente está rompiendo todo, cada uno por un lado, pero todo el mundo está rompiendo algo. Sí, sí. Pues eso a lo mejor es lo que os une. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida vamos a volver con cinco fantásticas historias que nos trae Manolito Sánchez, Manuel Largo, Manuel, hasta ahora. Que tal hasta la silaba y que tal hasta la... A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la Casa de los Lilas. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros,
lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. Siempre saldrás ganando con Panisol. ¡Atención! 600 personas van a disfrutar de Isla Mágica gratis con Panisol el próximo 12 de diciembre. ¿Has oído bien? Entrada a Isla Mágica, autobús y almuerzo gratis. Infórmate en tu establecimiento Panisol. Panisol en Isla Mágica. ¿A qué esperas? Se lleva el 2, el 2 marca, marca la diferencia. Opticalia, dos gafas de marca por 95 euros, con cristales incluidos. Opticalia en Cádiz es Opticalia Roiman. Y para los niños también dos gafas de marca por 95 euros. Opticalia Roiman, en Cádiz, Puerto Real y San Fernando. ¿Quiere vender su coche? Tráigalo a CIG Multimarca. Lo pondremos en gran exposición y si no se vendiera, no le cobramos nada. Venga e infórmese en CIG Multimarca. Glorieta Zona Franca, Cádiz. También estamos en Chiclana, Avenida del Mueble. Vendemos su coche por una comisión. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo las piscinas de Astilleros con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Segunda parte del programa. Les recuerdo a nuestro invitado, el gran Chipi, el de La Canalla, el de la orquesta La Canalla Chipi, bueno, Juan Romera, de Algecireño, gran ¿tú cómo te consideras a ti mismo? ¿Cantautor, cantao? ¿Cómo? Cuando te preguntan, ¿tú qué eres? No dirás lo de tirao. Eso no. Dice, yo creo que más que cantar, lo que me gusta es contar. El formato de la canción es el más práctico. Yo estudié guión de cine y televisión en Madrid. ¿Sí? Pero, tío, es muy complicado comprarte una tele para contarle a la gente algo, ¿no? Y que te cojan un programa ya ni te cuento. Es más complicado que comprarte la tele. Yo te contara. Y con la guitarra es más complicado. Sí, en cualquier ladito como tú cuentas tu historia, ¿no? Lo que pasa es que tiene un problema también, que es que tú, por ejemplo, te dices, mira, es que soy cirujano. Sí. Y traigo un bisturí. Y aunque traiga el bisturí, tú no veas que te opere allí. No. Si tú dices, yo hago canciones y llevo una guitarra... Dice... Te toca trabajar. Ponte ahí. Ponte ahí. Bueno, pues nada, vamos a trabajar nosotros lo nuestro, que te vamos a contar las cinco historias de Rigo, de las cuales tú sabes que una es absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Están situadas en un contexto histórico cierto habitualmente. Algunas veces ni el contexto es cierto. No hagáis como la iglesia y, y los políticos. Cuentan las mentiras también, que es que eso habrá que ser verdad, por favor. Pues yo sería un magnífico de todas esas cosas. El faro la tiene. Bueno, la primera historia está situada en el Pópulo, por cierto. Recordamos que este sabadito, o sea, mañana, mañana sábado, en el Pópulo, en el Pai Pai, Chipi y la Orquesta La Canalla. No, con vaya ahí con el Galeana nada más, vamos ya a dúo. Ah, bueno, te sobra porque vamos, el Galeana bastante. Es la orquesta de ahí. Fantástico. Así que bueno, Chipi y Galeana en el Pai Pai. José María Esteban, arquitecto municipal, ya ha venido por aquí varias veces contándonos
cositas interesantes. De hecho, no sé si fue en el programa anterior, nos contó precisamente del Arco de la Rosa, ese arco que comunica el pópulo, la Plaza de San Martín, con la Plaza de la Catedral. Era la salida a la villa, un arco que tiene hoy nos va a aclarar por qué se llama de la Rosa, el Arco de la Rosa. Así que adelante, José María. Bueno, la historia que queríamos contar aquí fundamentalmente es el nombre del arco. ¿Por qué creéis que se llama Arco de la Rosa, no? Alfonso X, conquistador del puerto de Santa María y, bueno, continuador de las conquistas de su padre Fernando III el Santo de Sevilla, pues cada vez que conquistaba siempre se acompañaba de imágenes de vírgenes de la Antigua, ¿no? Santa María de la Antigua es una imagen que se ponía siempre en lo alto de las entradas de las murallas medievales o árabes conquistadas a las ciudades. Esa Virgen de la Antigua es una vocación que se ha venido modernizando en el Renacimiento y aparece una Virgen con manto amplio manteniendo al niño Jesús en su mano izquierda y en la mano derecha conserva una rosa, ¿no? Esa Virgen de la Antigua, que es la que hereda la imagen de Alfonso X previa, que es una Virgen antigua, paleocristiana, posiblemente como la Virgen del Pópulo, donde esa rosa va a darle la clave del nombre del arco. Bueno, pues esa Virgen de la Rosa se pone aquí y luego posteriormente aparece otra imagen ya de bulto redondo a la derecha. Una imagen que con sucesiva, después del asalto del siglo XVI, pues se rompe, como la del Pópulo, y posteriormente viene aquí otra imagen que además se conserva, que se llama la Virgen de los Remedios, de los Milagros, que de alguna manera es como una primera iconografía de la Virgen de los del Rosario, ¿no? Sabéis que los rosarios eran rosas que se dedicaban a la Virgen. Bueno, pues rosa, rosario, rosa, rose, del latín, son las jaculatorias o ave María que se le rezaban a la Virgen. La Virgen del Rosario, que como sabéis es nuestra patrona, devenía de la Virgen de la Antigua que tenía rosa. Las dedicatorias de rosas se convirtieron con Santo Domingo de Guzmán en el Rosario. La devoción del Rosario hizo a la Virgen del Rosario y la Virgen del Rosario, por advocación, fue la patrona de Cádiz. Aquí siempre ha habido una Virgen de la Rosa. Hubo una Virgen del Rosario y posteriormente hubo una imagen que pasó, como era una capellanía que generaba mucha riqueza, pasó a la Catedral Nueva, porque claro, la iglesia entendía que eran los recursos económicos que generaba la capellanía de la Rosa mejor que se dedicaban a la terminación de la Catedral Nueva, y por eso la Virgen se pasó allí, y después de allí pasó a San Juan de Dios, y ya en el siglo XIX-XX le perdemos la pista a esa Virgen, ¿no? Es verdad que la advocación de la Virgen de la Rosa la podéis ver en un cobre magnífico con una imagen de una Virgen de la Rosa tipo Alejo Fernández, cuya restauración del cobre se ha hecho y está en la Catedral Vieja, ¿no? También podemos decir que se llama Arco de la Rosa, aunque yo entiendo que la vocación es por la Virgen, más que nada, porque esta calle lleva hasta la plaza de San Martín, donde está el Palacio del Almirante. El Palacio del Almirante se llama así porque fue de don Diego Barrios de la Rosa. La familia de la Rosa, que todavía tiene descendientes vivos en la ciudad de Cádiz, podría insinuar que la calle se llame de la Rosa por el arco y por la familia que también estaba allí en la casa del almirante actualmente. De la Rosa, 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 echaron a los amigos. ¿Sabes cómo se llama Galeana de segundo apellido? ¿Cómo? Javier Galeana de la Rosa. Ah, pues será seguramente familia de esta gente, porque... Por lo menos de su madre es familia, porque es Concha de la Rosa. Lo que no sé es cómo andarían los abuelos de aquí para vivir en la calle esa. Bueno, en aquella época, tú sabes, eran almirantes, o sea que algo lo habrá tocado, digo yo, de piquito a piquito, pero bueno. Queda la historia ahí como el Arco de la Rosa, que viene de la Virgen de la Rosa, Rosario, una jaculatoria a la Virgen, le echa, era como si le tiraras una rosa, qué bonito, hijo. Ojalá sea verdad eso, pero una historia preciosa. ¿A que sí? Bueno, bueno, vamos con la segunda. José María, Juan Manuel Fornel. Juan Manuel Fornel es el director del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Estuvimos el otro día allí grabando, precioso el parque, un sitio impresionante, ¿no? Los humedales, las salinas, los esteros, precioso. Y él nos va a contar algo sobre la salina que había oro, se sacaba oro también de la sal, no para hacerse rico, me imagino. Ni para usarla tampoco, ¿no? ni para hacerte un anillo, me para mí, pero él no lo va a contar, veo. Así que adelante, Juan Manuel. La salina
tienen un sistema de funcionamiento muy peculiar. Son grandes superficies de agua, pues prácticamente muchas de ellas, en torno a 80-90 hectáreas, para que os hagáis una idea, una hectárea equivale a un campo de fútbol, es decir, 80-90 Estadio Carranza, eso es lo que sería una salina. Por ella circula el agua, pero circula de un modo especial. El agua tiene que ir aumentando cada vez más su grado de sal. Por tanto, tenemos desde unas entradas que están en los caños, que son unos espacios más hondos, y a partir de ahí el agua va circulando por una serie de canales donde vamos mareando ese agua para que cada vez tenga mayor grado de sal. Un poco como lo que nos ocurre en la playa. Vaya tomando calor, el agua se vaya evaporando y así consigamos que la sal al final se deposite en los grandes cristalizadores. En todo ese proceso, el agua va dejando por todo ese camino pues alguna de sus distintas sales, hasta quedarnos con la sal más preciada. Y uno de los elementos que se van depositando en ese camino son algunos materiales de oro que se depositan en algún momento, no sabemos cuál, en algún momento de ese camino. Y es quizá uno de los aspectos más desconocidos y más llamativos de lo que es una salina. El poco valor que tiene la sal, en muchos casos, cuando hablamos de la sal a granel, y sin embargo, también tenemos dentro de las salinas en algún sitio depositado oro, así que ánimo y a buscarlo. Ya ves tú, oro en la sal, qué de cosa, ¿verdad? Más curioso. La sal no tiene valor ahora porque hay nevera, compadre, sí. Pero antes era el salario. Claro, de ahí viene la palabra salario, efectivamente. Se pagaba a la gente con sal. O sea, es que te toque una pepita de sal en medio de la bolsita de sal, ¿eh? Que esté tú ahí con dos canónigos y cuatro nueces ahí, haga tú ahí y diga, ¡guau! ¿Esto qué es? Mira, pues me hace un zarcillo. digo. Y es curioso la palabra salao, cómo se asocia a alguien simpaticón y soso a alguien tontorrón, ¿no? En realidad es que nos hemos acostumbrado al azúcar refinada, al azar las comidas y ya no sabe saborío. Y no se lo llamo, ¿eh? Bueno, lo van a quitar también, si no, al tiempo. ¿Qué dice, amigo? Sí, la sal, al tiempo. Ya están diciendo que los bares... ¿Pero con la edad o con la progresión del tiempo? No, el gobierno, ¿no? O sea, será una prohibición institucional. Entonces, si lo ha dicho el gobierno, será por nuestro bien, Canel. Sí, pues tiene que estar tranquilo. Estaremos tranquilos. Tranquilo. Ya mi mujer ha empezado a meter mano ahí, ¿sabes? Ya me está poniendo las cosas cada vez más sosas. ¡Atención! Bueno, vamos a dejar eso aparte. El caso de la sal, que en principio era oro, y ahora fíjate lo que nos hemos enterado, que trae oro. Bueno. Seguimos con... ¿Tú conoces a Calixto y Sergio? A ¿Qué? Calixto y Sergio. Por el nombre, no. ¿Dónde suena? A ver cuando los vea. Seguro que sí. Calixto y Sergio, dos personajes de Cádiz, fantásticos los dos. Nos van a contar la historia de Juan y Medio. Juan y Medio, tú sabes, aparte de... ese monstruo de la televisión, ese monstruo mediático, ¿no? Juan y Medio está en Canal Sur, tú sabes, en todos lados, porque se la ha ganado el tío, porque vale, porque sabe hacerlo. Pero, ¿de dónde viene eso de Juan y Medio? Calixto y Sergio no lo van a contar. Vamos a verlo, venga. Juan Antonio, Sergio, nosotros participamos de la televisión en este programa. Ha habido grandes monstruos de la comunicación en la televisión. Recuerdo a Joaquín Prat, Jesús Hermida, a Salvador Fernández Miró. Ese es muy bueno. Un auténtico referente para la televisión mundial. Por cierto, esto no es un farol, esto es cierto. Estando en Bruselas, tengo testigo de ello, estaba yo en la Gran Platz de Bruselas y de pronto un matrimonio se pone a cuchichear, se me acerca uno de los caballeros y me dice, perdona, ¿tú eres español? Y yo respondí, de Cádiz. Me dice, tú eres el que sale en mi farol, ¿no? Es nuestra fama, no digo la nuestra, digo la del farol, ¿eh? Llega hasta Bruselas. Por cierto, que estando en Bruselas, también coincidí con Juan y Medio. ¿Qué? Juan y Medio, el presentador, nacido en Almería. Sí, claro. Entonces, ¿hay otro Juan y Medio acá? Sí, claro. ¿Cómo que hay otro? El auténtico, genuino y verdadero Juan y Medio, el primigenio Juan y Medio. Era de Cádiz. ¿Qué dice? ¿Juan y Medio de Cádiz? Sí, no me lo puedo creer. Su nombre completo era don Juan Antonio
Méndez y Álvarez. No me digas más, Mendizábal. Mendizábal, sí señor. El famoso Mendizábal de la desamortización de los bienes eclesiásticos, uh-huh. que privó a la iglesia y a sus parroquias y diócesis de la posesión de bienes raíces o manos muertas. Efectivamente, que están improductivos. Este señor era de Cádiz, uh-huh. y además era tan alto, que la llamaban Don Juan y medio. Bueno, pues tú que te llamas Juan Antonio, serías no Juan y medio, Juan y metro y medio, por lo menos. Por lo menos. Qué bueno. Y los conozco. Sí. Los conoce, ¿no? Me imagino, Calixto y Sergio. He visto algún que otro fregado. Que sí. Fantástico. Pues es verdad lo de Bruselas, que pues sí, el faro ese de por ahí. Fíjate, hemos recibido, por cierto, un correo, ya saben ustedes, el farol@ondacadi.es, ¿no? Pues entre los correos que hemos recibido ha sido uno de un señor que vive en el Delta del Ebro, Juan José Vilagrasa Piñol, que nos cuenta que dice que él ve el faro a través de internet, menos cuando viene a Cádiz, que viene mucho, menos cuando viene a Cádiz, porque en el hotel no coge onda Cádiz y se va, tiene WhatsApp la cosa, no me digas. No, que está con la tele como con los freidores, que lo consume la gente de fuera. Sí, digo. Por cierto, preguntaba que de dónde ha salido una camiseta que yo llevaba negra con la catedral aquí, que él quería comprar una, lo siento, Juan José, que esa camiseta la pinté yo mismo, o sea que nada más que hay una, no está a la venta, la pinté yo en la catedral, una catedralita al óleo, y la pinté aquí en el sitio del bolsillo. ¿Te pega toda la pintura? Que le pega, digo, que la trata mal. Sí, me pega ya a mí. El cuadro, ¡flama! Así que bueno, Calixto y Sergio, la historia de Mendizábal, de Juan y medio, porque era muy alto. Terror, ese, ¿sabes? La iglesia lo tiene. Me le quitó todos los conventos. Gracias a eso, pues bueno, tenemos ahora mismo el Museo Provincial, la Plaza de San Francisco, la Plaza de Minas, la Plaza de Abastos. Correo. Si para no hace falta tanto sitio tampoco, claro, ¿no? Claro, no, sí, no, está bien. Pero bueno, que ese es un tema que tocaremos en otro programa. La desamortización de Mendizábal, ¿no? Cuando digo. Así que la mayoría de ustedes saben de lo que estoy hablando, pero bueno, os lo tocaremos en algún programita eso. Así que, ¿qué te parece la historia? Esto tiene su rollo de credibilidad, ¿no? Sí. Con la habilidad que hay aquí para los motes. Sí, puede ser. Que hay tres o cuatro, y bueno, yo no los voy a decir. Porque obviamente habrá aludidos, pero hay tres o cuatro motes, canijo, que sí. Yo ya me quitaría el nombre para toda la vida y me dejaría el mote, dice nomás. Sí, y a ti el chipión. ¿Por qué? Porque tú la llevabas tú. Pero fue por el rollo de que empecé a escribir de músico, lo que no sé, a cuenta de qué me sucedió y por qué empezaron. Pero fue cuando yo empecé a escribir, y además yo escribía, tendría 16 años por ahí. Sí. Y escribía cosas para carnavales de niños y en Algeciras. Sí. Qué cosa. Y me dio el punto por ahí. Ya. Y a raíz de ahí empezaron a decirme chipirón, pero no me acuerdo yo muy bien de por qué fue. Ya, me lo habría ganado. Porque la gente que no tenemos muchos caminos abiertos por el apellido, te tienen que poner mote. Y no eres un chufla. Sí, no. Aquí en Cádiz por lo menos es así. Carnaval, tú no triunfas y tú no tienes un mote. El cabeza. Tú sabes, pero bueno. Pues vamos con la siguiente historia. Nos la va a contar. Otro personaje digno de que celebremos que esté con nosotros, Jesús Maeso. Jesús Maeso es escritor de novela histórica, además ganó el premio, lo hemos dicho alguna vez, ganó el premio de la Caja Granada de novela histórica, un premio muy bien dotado, por cierto, y uno de los más reconocidos en España por... una novela histórica, La cúpula del mundo, que es digna de leerse. Jesús Maeso nos va a contar de dónde viene esa patita de conejo dentro de la bolsita para que te dé suerte. ¿Sabes? La patita de conejo. Tú no eres supersticioso, ¿no? Yo, amigo, si fuera supersticioso, yo tengo todas las de perder. Vamos a ver la venga. Si hay un gaditano que brilla con luz propia en la historia de Roma, ese fue Balbo el Menor. Balbo el Menor fue, para que nuestros televidentes lo comprendan, algo así como presidente de los Estados Unidos, porque fue cónsul de Roma.
que era la autoridad máxima que había en Roma en aquel momento. Fue un político excepcional, y un guerrero admirable y un estratega extraordinario. Sin embargo, también fue un hombre muy cruel. Se cuenta la anécdota de que a un soldado que era ciudadano romano lo enterró todo el cuerpo con la cabeza fuera y dejó que en un círculo de fuego se lo comieran las hormigas, lo que viene a mostrar la crueldad que tenían los fenicios, porque él era de origen fenicio. Y esa crueldad, esa forma imperiosa de proceder, también lo hizo con sus paisanos. En Cádiz existían 500 caballeros, los 500 caballeros de Gadir, que se identificaban sobre los demás porque en sus casas solariegas solían tener una especie de dioses manes o dioses lares que los protegían. Una de las efigies era una liebre, que era la protección o era el comercio, representaba el comercio, y otra era un búho que representaba a la diosa protectora de Cádiz, que era Minerva, y se representaba por un búho. Entonces este hombre tuvo problemas con los caballeros gaditanos por asunto de gobierno de la ciudad, de la Urs Julia Gaditana, y llegó aquel enfrentamiento con sus paisanos gaditanos, que para desprotegerlo de sus dioses Lares y Manes hizo que demolieran las dos figuras de la liebre y del búho sagrado de sus casas. Y claro, en aquella época, que era época propia de superchería, para ellos fue un cataclismo enorme, los había desprotegido. Y por eso desde aquella época era normal que todos los comerciantes gaditanos pues llevaran en su bolsa de monedas pues una patita de conejo que representaba a ese conejo o liebre que su protector, Balbo el Menor, pues había hecho demoler de sus casas. Por eso, desde aquel momento en que se demolieron aquellas efigies, aquellas imágenes de las almunias y casas de los romanos, pues es costumbre, que además se ha extendido por el mundo entero, de llevar una patita de conejo, pues bien en la bolsa de las monedas o en el bolsillo de la túnica, y es una costumbre que nació en Cádiz, y hemos sido los gaditanos por las que dimos opción a que esa costumbre se extendiera universalmente. Qué bueno. ¿Eh? La diosa conservadora, ¿qué era? ¿Minerva o Almíbar? Almíbar. En Almíbar los melocotones duran toda la vida, eso sí, es verdad. Y si los meten para pegar más, pues siempre los protege más. O en manteca, en su defecto. Melocotón en manteca. Hombre, todo lo que esté metido en manteca, canijo, aunque sea un martillo. Sí. Tú metes un martillo en manteca, eso, y siempre va a estar mejor que... Eso es para toda la vida. Un martillo en manteca, eso dura. Digo. Así que la pata de conejo, de ahí viene la historia, ¿no? Qué bien contada, por cierto, qué voz más radiofónica, ¿no? Más de documental tiene este hombre, ¿verdad? Es un maestro, ¿a que sí? Es muy agradable de escuchar. Así que, bueno, la pata de conejo. Vamos con la siguiente historia, Chimbi. Vale. Nos lo va a contar Paco Gómez Armario. Ya viejo contador de historia aquí, viejo no por edad, por supuesto, porque Paco es un chaval, sino que lleva desde el principio de este programa. Nos va a contar la historia de la palabra gringo. ¿De dónde viene la palabra gringo? Hay varias acepciones, parece ser, pero hay una que es la que tiene más visos de credibilidad y es la que él, por la que él apuesta. Así que él nos la va a contar. Adelante, Paco. Nos encontramos aquí en la Alameda, frente a Rota. ¿Por qué estamos frente a Rota? Porque vamos a hablar algo de los americanos. Cuando se habla de americanos, americano puede ser americano del sur, canadiense, puede ser argentino, puede ser americano de cualquier sitio, pero hay una palabra que define al americano estadounidense. Es la palabra gringo. Bueno, ¿y por qué le decimos gringo a los americanos? Pues la historia de la palabra gringo viene de la guerra de Texas. Cuando Texas se rebela contra México, está la llamada guerra de Texas. Vienen a luchar a favor de los tejanos rebeldes
algunos voluntarios americanos, o sea, estadounidenses. Y el general Houston es el que manda las tropas de los rebeldes y los americanos, o sea, y de los estadounidenses, ¿no? Los mexicanos estaban enfrente. Entonces los guerreros estadounidenses cantaban una canción marcial, lo mismo que aquí se canta Margarita se llama mi amor en los desfiles o tal. Ellos tenían una canción que se llamaba Verde crece la hierba. Claro, cantado en su idioma es Green Grow the Grass. El mexicano oía lo de Green Grow the Grass, Green Grow, y de ahí decía, ya están ahí los gringos. De ahí el americano estadounidense se le empieza a llamar gringo. Este término está tan aceptado, es un término tan cotidiano, que los propios americanos lo tienen aceptado. Y de hecho hay una película que está basada en una novela que se llama Gringo Viejo, una película de John Wayne, se llama Gringo Viejo. O sea que la palabra gringo, que proviene de la guerra de Texas y de esa canción Green Grow the Grass, verde crece la hierba, es una palabra que ha definido al estadounidense, lo ha diferenciado de los demás americanos, el gringo. No, es que me salgo de mano. ¿Qué te parece, gringo? Por eso está contado allí en la balaustrada que está mirando Barrota. Claro, cariño. Claro. Ahora me habría cantado eso otra vez. Esta te la cree, ¿no? Me parece. Esta me la creo, cariño. Te la va a creer, ¿no? Porque además, es que este hombre lo cuenta muy bien. Ha visto que bien cuenta la historia, mi amigo Paco. Y tiene cara de buena gente. Si tuviera que engañar. Lo es. Yo hubiera llegado y le hubiera dicho, perdóname, pilla. No, lo es, pero ha metido unos trolazos que no era por muy buena gente. ¿Tiene maldad escondida? Sí, pero. No. Maldad no tiene. Sí, porque es fantástico, Paco, para comérselo. A mí es que me gusta mucho. Yo me la voy a tener que creer porque. Te la va a tener que creer. Bueno, las demás las vamos a madura, porque nos vamos a ir un momentito a publicidad, que volvemos en nada, en el tiempo que canta un gallo. Hasta ahora. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el parking de Santa Bárbara con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. ¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira a mi prima, ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! Con 40 botellas como yo, se hace un forro polar. ¿Qué? ¡Me dejas helado! Y esa biografía de Marco Polo antes era una caja de cereales. En mi nueva vida, daré de beber a las plantas. ¡Estás como una regadera! ¡Que vienen! Por suerte, cada día hay más gente que da una nueva vida a los envases. ¡Yupi! Para ayudar a cuidar del medio ambiente. Reciclemos. Los envases tienen mucha vida. Ecoembes. Este es un mensaje de Ecoembes y el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz. Bañarte libremente en el mar. Despertar de inmediato a los rayos del alba. Quítate el peso de tus gafas. Clínica Oftalmológica Tecnolaser es pionera en la provincia de Cádiz, operando con la técnica intraláser sin cuchilla. 100% láser. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tecnolaser, calle Miguel Martínez de Pinillo, Cádiz. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad.
Hemos remodelado la Plaza del Mentidero. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Tercera parte del programa, les recuerdo a nuestro invitado, Chipi, Chipirón de Algeciras, un contador de cosas con música, ¿no? ¿Puede ser, sí, Chipi? Que actúa este sabadito, por cierto, en el Pai Pai. Así que, como siempre, Chipi, en esta tercera parte, una persona pues nos cuenta una anécdota. Tú a Mágico no llegaste tú a conocerlo, era tu músico, ¿no? ¿Sabes de qué conozco yo a Mágico? De los cuplés. Sí. Es la única referencia que tengo de Mágico. Es verdad, es verdad. Yo también. Pero tengo un cariño. Sí, sí, sí. Es verdad que era un personaje que fue tan querido en Cádiz. Así que venga, Enrique Díaz, Quique, nos va a contar una anécdota que hemos titulado Mágico y los armarios. Adelante, Quique. El gran ídolo del cabismo, Jorge Mágico González, como todos los genios, era un hombre de una vida bastante desordenada. Su casa se puede considerar que era poco más o menos una leonera. Es más, parecía aquello la selva del Mato Grosso. Algunos dicen que incluso para entrar en ella había que entrar con un machete y con un casco de explorador. ¿Son exageraciones? Nunca se sabrá. Lo cierto es que el mobiliario en la casa de Mágico era bastante básico, y que los armarios pues no los utilizaba. El Mágico prefería colgar su ropa tal y como cayera de unas cuerdas que tenía tendida a lo largo de su casa, y dejaba los armarios prácticamente en desuso. Qué habilidad. Se debe de colgar la chaqueta así directamente al clavo. Qué habilidad. Bueno, yo tengo un conocido que dice: la gente, cuando es importante de verdad, da igual que lleve la ropa planchada, porque como tiene tanta gente alrededor, sí, siempre termina arrugando. Y el Mágico estaría de eso. Sí, sí, es verdad. No creo yo, no me veo yo a Mágico planchando una chaqueta de él. Así que, bueno, pues nada, Quique Díaz, este año que saca, por cierto, en Carnaval, que sale todos los años en una chirigota fantástica de calle, por supuesto, pero fantástica. Así que, bueno, vamos a recordarte la historia, ¿no, Chipi? Venga, a ver si lo veo más claro ahora, que tengo un montón de dudas. ¿A mí? ¿Sí? Tengo cinco posibilidades y tengo siete de equivocarme. Qué exagerado eres. Venga, vamos a verla. Y llegó aquella enfrentamiento con sus paisanos gaditanos, que para desprotegerlo de sus dioses Lares y Manes hizo que demolieran las dos figuras de la liebre y del búho sagrado de sus casas. Y claro, en aquella época, que era época propia de superchería, para ellos fue un cataclismo enorme, los había desprotegido. Y por eso desde aquella época era normal que todos los comerciantes gaditanos pues llevaran en su bolsa de monedas pues una patita de conejo que... Santa María de la Antigua es una imagen que se ponía siempre en lo alto de las entradas de las murallas medievales o árabes conquistadas a las ciudades. Esa Virgen de la Antigua es una advocación que se ha venido modernizando en el Renacimiento, y aparece una Virgen con manto amplio manteniendo al niño Jesús en su mano izquierda, y en la mano derecha conserva una rosa, ¿no? Esa Virgen de la Antigua, que es la que hereda la imagen de Alfonso X previa, que es una Virgen antigua, paleocristiana, posiblemente como la Virgen del Pópulo, donde esa rosa va a darle la clave del nombre del arco. Los mexicanos estaban enfrente. Entonces los guerreros estadounidenses
cantaban una canción marcial, lo mismo que aquí se canta Margarita se llama mi amor en los desfiles o tal. Ellos tenían una canción que se llamaba Verde crece la hierba. Claro, cantado en su idioma es Green Grow the Grass. El mexicano oía lo de Green Grow the Grass, Green Grow, y de ahí decía, ya están ahí los gringos. ¿Cómo que hay otro? El auténtico, genuino y verdadero Juan y Medio, el primigenio Juan y Medio, era de Cádiz. ¿Qué dice? ¿Juan y Medio de Cádiz? Sí, no me lo puedo creer. Su nombre completo era don Juan Antonio Méndez y Álvarez. No me digas más, Mendizábal. Mendizábal, sí señor. El famoso Mendizábal. El famoso Mendizábal de la desamortización de los bienes eclesiásticos, que privó a la iglesia y a sus parroquias y diócesis de la posesión de bienes raíces o manos muertas. Efectivamente, que están improductivos. En todo ese proceso, el agua va dejando por todo ese camino pues alguna de sus distintas sales, hasta quedarnos con la sal más preciada. Y uno de los elementos que se van depositando en ese camino son algunos materiales de oro que se depositan en algún momento, no sabemos cuál, en algún momento de ese camino. Y es quizá uno de los aspectos más desconocidos y más llamativos de lo que es una salina. ¿Eh? Ahí las tienes. ¿Qué te parece? ¿Te ha aclarado algo o te has confundido más todavía? Bueno, es que sabes lo que pasa, amigo, que yo de lo único que desconozco más de todas las historias, porque de la historia de la Guerra de Texas, en un momento dado, de los 18 años que he estado viviendo en Kentucky, se me ha podido quedar. De todo lo demás me suena mucho. De lo que no tengo ninguna referencia es de lo del oro de la salina. Y claro, y yo pienso, digo, hombre, es que tampoco creo yo que haya mucha gente con referencia, si no las salinas llegarían hasta Córdoba. Se habría encargado esta gente que hubiera salinas hasta más para adelante. Hombre. Y todo de mano de Alfonso X, lo del arco tiene su lógica. Lo de José María Esteban, de la Virgen de la Antigua, ¿no? Del sí, arco sí, el arco de la liga esta. Juan y Medio. También tiene su lógica. La pata de conejo. ¿Tiene? También se la encuentro. Y Gringo Viejo también. Esa también. Sí, además esa la sabías tú, ¿no? Decía, es así. Total, que tú te decantas, nunca mejor dicho. Ojalá que me equivoque y es verdad que haya oro en la salina, por poco que sea, como está la cosa ahora mismo. Yo creo que como tú digas que eso es verdad, va a ir a ver un montón de gente con escardillo esta tarde allí, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, la historia falsa realmente es la que hemos narrado de Claudio Balbo el Menor, que efectivamente fue un político excepcional y evidentemente pues no tuvo esa maledicencia de hacer que sus paisanos demolieran las dos imágenes sagradas de su casa solariega, y obviamente pues claro, aquellos comerciantes gaditanos pues no llevaba ninguna patita de conejo en su bolsa, ni esa costumbre la hemos exportado los gaditanos a ninguna parte del mundo. Así que me excuso ante los televidentes, que es un intento de parecerme a los gaditanos en un gracejo de este calibre. Muy bien, Jesús. Un poco de vergüenza. Se la ha colado todo el mundo, porque es que está tan bien contada. Ten en cuenta que él es escritor de novelas y la novela. Y que tiene cara definición de padre buena gente. Claro. Que tú dices, este hombre no me puede estar contando esta barbaridad. Pero la novela, por definición, es un trolazo. Si no sería un libro de sí, claro. Aunque la historia es de toda Sabela, de trolazo, alguna vez te nos dice, mucha gente nos dice, hombre, es que eso tan cierto, usted, la historia es tan cierta como usted quiera creérsela, porque la de trolazo que nos están contando a lo largo de toda, la de trolazo que no hemos estudiado nosotros en la asignatura de historia, y en la bueno, ley. Vamos a darle. Las demás eran ciertas, es cierto lo de el oro en la sal, que estaba así, ahí, hombre, lo que pasa es que no, como decíamos antes, no es para hacerse rico. A por los escardillos del mundo, ¿eh? Sí, a buscar. Ya no mandarlo por burgaillo nunca, todo el mundo ya a por oro. A por oro. Todas las demás, sí, la de la Virgen, por supuesto, la de Juan y Medio, que nos contaban Calixto, y la de Gringo, que te sabías tú, eran ciertas. Así que, bueno, estas fueron nuestras historias y
Y qué agradable que hayas venido por aquí, Chipi. Esperamos seguir viéndote muchas veces, escuchándote también. Si no, viéndome menos. En YouTube, aunque sea, alguna vez metas en YouTube, que hay en YouTube hay vídeos tuyos a punta pala, ¿eh? Sí, que hay un montón. Chipi y la canalla, meterlo ahí. En realidad yo con la imagen pierdo más. Yo gano más cuando se me escucha. Tú ganas más en persona. Sí, sí. Yo gano más en funcionario. Tú ganarías más con tu sueldo, pero mientras tanto, vamos a dejarlo ahí. Yo he tenido la ocasión de escucharlo un par de veces en directo y es una delicia realmente escucharlo, es una delicia. No solamente por él, sino por cómo va arropado con ese pedazo de orquesta. Así que, Chipi, esperemos que sigamos viéndote y escuchándote en directo muchas veces, así que hasta otro día. Muchas gracias, Dani, un placer que te engañen de esta manera. Hasta otro día, chicos. Nos vemos, compadre. Hasta otro día, señoras y señores.